vamos a hacer la receta de pimientos rellenos, especial para microondas. Así que estos son los pimientos que vamos a rellenar. Lo primero que vamos a hacer es lavarlos. Primero tres y luego los otros tres. Bueno, cuando ya tenemos los pimientos lavados, vamos a cortar no solamente el rabito, sino un poquito más. Vamos a calcular como unos dos dedos, como por aquí, y cortamos. Y eso lo hacemos con todos nuestros pimientos. Vale, aquí no tiramos nada. Ahora lo que vamos a hacer es ir recortando de esta parte, la parte de pimiento útil que tenemos. Vamos a quitarle los rabitos y las pepitas. ¿Veis? Solo se queda el rabito. Limpiamos bien de pepitas para que nos queden limpios y guardamos todo este pimiento para utilizarlo después como parte de nuestro relleno. Con la parte grande de los pimientos, la parte que vamos a rellenar, vamos a intentar limpiarla sin romperlos, muy despacito. Vamos a ir quitándole toda esa parte blanca con pipas que no queremos. Despacito, ¿eh? No hay prisa. Ya lo tenemos suficientemente cortado, va a salir solo. ¿Veis? Así se queda limpito. Una vez que ya tenemos los pimientos vacíos, los ponemos en una bandeja. Le echamos a la bandeja 2 cucharadas de agua. Vamos a repartir un poquito el agua para el fondo, para que toque todos. Y tapamos con un papel film transparente. Vamos bien toda nuestra bandeja. Cuando ya tenemos el film transparente puesto, con un cuchillito, sin cortarnos, con mucho cuidado, le hacemos unos agujeritos en el papel. Cuando ya los tenemos con los agujeritos, el film y todo, lo metemos en el micro 5 minutos. Pasado el tiempo, lo sacamos con mucho cuidado para no quemarnos, quitamos el plástico. La fuente la vamos a seguir utilizando, pero queremos quitar el líquido. Para que nos sea más fácil, vamos a pasar los pimientos a un plato, vaciándolos, con cuidado de no quemarnos. Y ahora con cuidado y con unas manoplas vamos a coger la fuente para vaciar el líquido. Con la fuente ya vacía, volvemos a poner los pimientos en su sitio. Guardamos los pimientos para después. Vamos a preparar el relleno de los pimientos. Para ello lo primero es poner en un bol grande la carne picada que vamos a utilizar para rellenar. La vamos a mover un poquito para quitarle la forma del paquete. A la carne le vamos a echar un diente de ajo, una cebolla y una zanahoria. Pelamos el diente de ajo, vamos a pelar la cebolla. Le cortamos a la zanahoria la parte de arriba y la de abajo y la vamos a pelar con ayuda de un pelador. Con las 3 cositas peladas vamos a pasarles un agua por si se ha quedado algo de piel o algo que no nos guste. Con las cositas lavadas vamos a picarlas finitas para añadírselo a la carne. Vamos con la zanahoria. Ya solo nos queda la cebollita.
Cuando ya tenemos todo picadito, se lo echamos a la carne. Y movemos con las manos. Con los trocitos de pimiento que teníamos guardados, vamos a picarlos y a echárselos a la carne también. Con todo el pimiento cortado, lo añadimos a la carne. Y movemos todo esto otra vez con las manos. No se va a integrar bien, es normal, no os preocupéis, que esto no es para hacer hamburguesas, es para rellenar los pimientos. Cuando ya tenemos la carne bien movida, tapamos el bol con papel film transparente. Y vamos a meterlo en el microondas 7 minutos. Pasado el tiempo, con ayuda de unas manoplas siempre, lo sacamos del microondas. Cuando lo hemos sacado del microondas, para no quemarnos, como no le habíamos hecho agujeritos, lo hacemos ahora, cogemos un cuchillo y dejamos que salga un poco el vapor. Cuando haya subido, con mucho cuidado, ¿eh? Todo esto con mucho cuidado, que quema mucho. La carne, cuando se hace en el microondas, suelta un poquito de agua. Entonces, con unas manoplas y con ayuda de una tapadera, vamos a vaciar el líquido. Ya tenemos la carne sin líquido, vamos a darle un poquito con un tenedor para que se suelte un poquitín. Y ahora le vamos a ir añadiendo el resto de ingredientes que nos faltan. Primero le vamos a añadir nuestras pasas, los 30 gramos de pasas. Le vamos a añadir también una cucharadita de orégano. Vamos a echarle también nuestro bote de tomate. Y vamos a ir moviendo. Ya no con las manos, que esto está caliente. Cuando ya tenemos la carne movida, le vamos a añadir una pizca de sal y también le vamos a añadir una pizca de pimienta. Volvemos a mover con nuestra cuchara y nuestro tenedor. Cuando ya tenemos mezclada bien la carne con la sal y la pimienta, lo que vamos a hacer es añadirle el arroz cocido. Y volvemos a mover con una cuchara y un tenedor. Cuando ya tenemos todo mezclado, nuestros pimientos ya han pasado por el microondas antes, ya está todo listo, vamos a ir rellenando los pimientos. Con una cucharita vamos cogiendo relleno y uno a uno, despacito, vamos rellenándolos. Cuando ya tenemos los pimientos rellenos, los tapamos con papel film transparente y con ayuda de un cuchillito le hacemos unos agujeritos en la parte de arriba al papel. Metemos nuestros pimientos en el micro y cocinamos a máxima potencia 6 minutos. Pasado el tiempo, sacamos nuestros pimientos del microondas, siempre con ayuda de unas manoplas, con cuidado, no nos quememos. Le quitamos el papel film y ya tenemos listos nuestros pimientos rellenos.